nuestra alianza con organizaciones políticas departamentales, plataformas ciudadanas, distintos liderazgos, corrientes, movimientos, con lo cual mostramos que somos una alianza viva, una alianza en crecimiento, una alianza abierta, integradora, incluyente, que es lo que nosotros buscamos para forjar desde Bolivia Dice No esa unidad de quienes queremos el cambio en Bolivia. Estaba el binomio, pero además estaba el gobernador, que es presidente demócrata, ¿no? El gobernador de Santa Cruz. Sí, bueno, estuvimos con Edwin Rodríguez, los dos candidatos a la vicepresidencia y la presidencia. Y también, para respaldar este acuerdo a nombre de Demócratas, que es el partido más importante de nuestra alianza, el presidente del partido, el gobernador Rubén Costa, el vicepresidente, el exgobernador del Beni, Ernesto Suárez, quienes también pues estuvieron apoyando este acuerdo con el exalcalde Oscar Montes. Y ahí vemos, defendamos Tariquía, que es un tema que todavía está en conflicto. ¿Qué pasó con don Adrián Oliva en Tarija? Que inicialmente creo que estaban en tratativas para que también se sume un poco a la campaña de ustedes, es decir, a la alianza, pero finalmente está apoyando a don Carlos Mesa. Bueno, él tomó otra opción. Nosotros respetamos siempre, pero creemos que realmente en la alianza Bolivia Dice No, Cecilia, es donde nos estamos uniendo quienes hemos luchado por la democracia todos estos años, quienes hemos defendido el 21F, quienes hemos denunciado las violaciones de derechos humanos, quienes hemos denunciado la corrupción, y esa credibilidad que nos da esa trayectoria, esa consecuencia, esa coherencia es lo que nos da la fortaleza. Y en esta visión que tenemos de forjar una unidad, nosotros, por así decir, estamos sumando refuerzos para llegar, cuando ya se inicie la campaña oficialmente 90 días antes de la elección, con representantes de organizaciones con raíz, con tierra, con trabajo. Somos gente que va a estar en las calles, en los barrios, en los municipios, en los pueblos, y todas estas alianzas que estamos suscribiendo representan distintos sectores de nuestra sociedad, a sectores, a regiones, en unos casos del campo, en otro caso de las ciudades, las provincias, de los municipios, pero vamos a lograr, Cecilia, tener una alianza lo suficientemente amplia para representar el conjunto del país y sobre todo representar esos millones de bolivianos que votamos por el no, que queremos un cambio, que queremos un país distinto del cual nos está llevando Evo Morales. 25 alianzas suscritas hasta el momento. Así es. ¿Con quiénes? Las más importantes, las que se pueden mencionar. Destacaría, por ejemplo, lo que son organizaciones políticas departamentales, la UNIR, por ejemplo, Tarija. En Tarija, Chuquisaca Somos Todos, en Chuquisaca, que es la organización que ha llevado a los principales candidatos de la oposición a la gobernación en las últimas dos elecciones. El MOP de Potosí, Alianza Social Patriótica, que tiene 9 alcaldías en las provincias paceñas. Esas, por ejemplo, son organizaciones políticas. También tenemos otras entidades muy importantes, por ejemplo, y para nosotros muy valiosas, como la Central Obrera Regional Contestataria del Alto, que es la Cora Alteña que ha venido enfrentando a este gobierno asumiendo la defensa del 21F. Son bloques generalmente opositores, ¿no? Todos, obviamente. Claro. Digamos, gente también que en algún momento apoyó al presidente Morales, el caso de Rafael Quispe, que ahora está con ustedes también, ¿no? No, Rafael Quispe no apoyó en ningún momento a Evo Morales. Él dijo que en algún momento lo había apoyado hace mucho tiempo. No sé si hace muchos años, ¿no? Sí. Pero no en este periodo, ¿no? Él estuvo, por ejemplo, en la marcha por el Timnis, ha estado ya como parlamentario de oposición este periodo. Claro. ¿No? Él dirige un movimiento que se llama Pueblo. También el último acuerdo que suscribimos en La Paz hace pocos días fue con el catarismo histórico, que es una corriente de intelectuales indigenistas aymaras, que digo, representan el verdadero indigenismo, no aquellos que lo utilizan casi como un producto de marketing para poder llegar al poder y después en el poder han traicionado a los pueblos indígenas, ¿no? Hemos suscrito también alianzas aquí con, por ejemplo, en Santa Cruz con Plataformas Unidas, ahí la principal exponente es Pamela Flores, con 7 plataformas de Potosí, con las cuales hemos venido trabajando también, con Por Mi Bolivia, que es una agrupación de líderes de provincias, productores del campo, muy sobre todo de Chuquisaca, y así, Cecilia, hemos ido sumando todos estos acuerdos con los cuales, como le digo, buscamos que la Alianza Bolivia Dice No sea la expresión que auténticamente represente a quienes defendemos el 21F, pero también a quienes queremos modernizar Bolivia para generar un futuro con oportunidades para todos los bolivianos. A propósito de estas alianzas, bueno, se lo ha visto viajando mucho a don Oscar Ortiz y también al senador Rodríguez, que es el binomio en este caso, y esto un poco contrarresta lo que en algún momento se había dicho quizás de este binomio, que le faltaba estar en contacto con la gente, si bien se destacan muchas cosas efectivamente de ambos en su misión parlamentaria.
se veía como una flaqueza el hecho de que no tenían mucha empatía con el pueblo, no tenían mucha llegada con la gente. Mire, lo que puede decir que somos menos conocidos, porque obviamente no hemos sido presidente antes, no hemos sido ni vicepresidentes ni candidatos. Si no estuviéramos nosotros, Cecilia, el pueblo boliviano solo tendría para elegir entre distintas expresiones del pasado. Uno, el candidato inconstitucional y ilegítimo de Evo Morales, que no es un pasado que no quiere terminar, que no quiere pasar. Hay otros que vuelven de un pasado más viejo todavía, de quienes, por ejemplo, antecedieron a Evo Morales en el poder y quizás le abrieron las puertas para que esté todos estos años. Nosotros somos, de las principales candidaturas, los únicos que no hemos tenido estos cargos ni hemos sido candidatos. Pero le aseguro una cosa, Cecilia, nadie está más cerca de la gente que nosotros. Nosotros dijimos, el 2 de enero vamos a viajar por todo el país y lo hemos cumplido. Hemos estado recorriendo los 9 departamentos prácticamente todos los meses. Dijimos, vamos a hacer una gira nacional cada mes y lo estamos haciendo. Y donde vamos, no hay muros, no hay protocolos. Somos quienes tenemos mayores encuentros con distintos sectores de la sociedad, con jóvenes, con mujeres, con pueblos originarios, con pequeños productores, con las pequeñas y medianas empresas. Mañana tengo aquí en Santa Cruz un encuentro con líderes jóvenes de los distritos. En todos nuestros encuentros nosotros compartimos las propuestas que tenemos, pero también escuchamos las preguntas sin ningún filtro, sin ninguna barrera, sin ninguna selección. Y al mismo tiempo, Cecilia, creo que nadie está más en contacto con los medios de comunicación que nosotros. Lugar donde vamos, visitamos televisiones, atendemos conferencias de prensa, si hay periódicos, visitamos periódicos, vamos a radio. Y eso es lo que nos ayuda también a multiplicar nuestra llegada a la ciudadanía y a mostrar eso que queremos ser, un binomio comprometido con el futuro, comprometido con el cambio, comprometido con la modernización de Bolivia, con una nueva forma de encarar los desafíos de Bolivia para el siglo XXI, que es dedicarnos a la gestión, a las soluciones para los problemas. ¿Usted cree que ya después de todos estos viajes, obvio que queda mucho camino por recorrer, pero la gente lo conoce más? Bueno, nos conoce más, ¿no? Todavía tenemos que seguir creciendo en conocimiento, pero eso que puede ser un desafío, le aseguro que es una ventaja. O una flaqueza también. No, es un desafío, porque ¿sabe qué es una flaqueza? Ser conocido como del pasado, ser conocido como alguien que ya fracasó, ser conocido como quien tuvo ya la oportunidad de ser presidente y no la aprovechó. Ser conocido como Evo Morales, que lleva más de 13 años en el poder y despilfarró la mayor oportunidad de desarrollo que ha tenido la historia de Bolivia, de mayores ingresos. Incluso él pudo haber sido quien integra a los bolivianos. Se dedicó a seguir el modelo equivocado de Hugo Chávez y nos dividió, nos confrontó y obviamente de esa forma fracturó a la sociedad boliviana. Para usted entonces esta no es una flaqueza de su candidatura. Esto de que la gente no lo conozca mucho en el país, de que lo esté conociendo. Es una gran oportunidad. La gente quiere renovación. La gente quiere nuevo. Eso le dicen cuando usted llega. Sí, claro. Y nos dicen, queremos cambio. Y qué bien que estén ustedes. Porque los otros ya fueron. Los otros ya fracasaron. Los otros ya se aplazaron. Entonces nosotros, que la gente reconoce que también como parlamentarios hemos desarrollado una experiencia. Y muchas veces, cuando comenzábamos a salir al principio, no sabían bien ni nuestros apellidos, pero decían, usted es el que ha estado denunciando la corrupción, usted es el que ha estado enfrentando al MAS, usted es el que los enfrenta todos los días. Bueno, esa es la credibilidad que tenemos, Cecilia, y especialmente cuando hoy se habla de generar alternativas desde la oposición. Y yo siempre digo, para hacer oposición hay que haberse opuesto, pues. Hay gente que estaba sumergida. Hay otros que incluso colaboraban con este gobierno y ahora quieren representar a la oposición. Eso es una incoherencia. Estamos con La Paz también en este momento. Nos acompaña César Galindo desde la sede de gobierno porque tiene también consultas para el senador y candidato a presidente don Óscar Ortiz. César, lo estamos mirando. Buenas noches, lo saludo. Hola Cecilia, buenas noches. Buenas noches, senador y candidato Óscar Ortiz. Estábamos escuchando atentamente cuando falta muy poco tiempo ya para desarrollarse las elecciones del mes de octubre. Mi consulta concreta es, ustedes están capitalizando cada oportunidad que tiene. Ustedes están llegando a firmar acuerdos en todas las regiones del país. Cuéntenos un poco, ¿cuántas alianzas ya tiene usted como candidato a la presidencia, Óscar Ortiz? Gracias, César, aquí aprovechando la tecnología del nuevo CD, que no me pierda. ¿Vio? Estamos cerquita. Mire, César, le comentaba aquí a Cecilia, nosotros hoy hemos firmado en Tarija la alianza número 25.
con una agrupación política de nivel departamental muy importante, la más importante de Tarija, UNIR, liderada por don Oscar Montes. Y esto refleja también esa visión que tenemos, César. Nosotros creemos que las elecciones se ganan en la calle, se ganan yendo a las casas, se ganan recorriendo los municipios, las provincias, llegando a las comunidades, estando cerca de la gente. Y todas estas alianzas que estamos haciendo integran a algunos que somos organizaciones políticas, que tenemos la estructura, tenemos la organización, con plataformas que tienen la movilización. Y en eso estamos nosotros trabajando. Siempre hemos dicho, desde la Alianza Bolivia Dice No, que está demostrando que es una alianza viva, una alianza en desarrollo, una alianza en crecimiento, queremos presentarle al país esa unidad que proponga una verdadera alternativa para este siglo XXI por un camino muy distinto al que nos ha llevado este gobierno. Nosotros para nada vamos a plantearle al país ser continuidad de este gobierno porque creemos, nosotros por ejemplo siempre hablamos de republicanismo democrático, que es la base de una verdadera democracia donde nadie concentra todo el poder o donde hay una justicia independiente, de la federalización de las autonomías para profundizar ese desarrollo autonómico, para que haya, por ejemplo, autonomía económica, porque hasta hoy hemos elegido las autoridades, pero el gobierno ha concentrado los recursos y con eso ha afectado la capacidad de atender las necesidades de la población a través de servicios públicos de calidad. Hablamos también de la igualdad de oportunidades. Trabajar en lo que le importa a cada familia, que es tener, ojalá pronto, lo que queremos hacer nosotros, un verdadero seguro universal de salud, respetando las autonomías, sumando los recursos de los tres niveles del Estado y no como quieren hacer ahora que quieren confiscar recursos, discutiendo la calidad de nuestra educación. César, Cecilia, todos somos padres y madres de familia y sin embargo en Bolivia la calidad de la educación no es algo que ni siquiera se discuta. Bueno, esos son los temas en los cuales estamos trabajando. Pero también somos conscientes, César, de los desafíos que enfrentamos. En el país, primero, hay una amenaza a nuestra democracia. No se respeta la Constitución, no se respeta el voto del 21F. Hay otros problemas. Tenemos un gran problema de corrupción. Y si no arreglamos la corrupción, no vamos a tener los recursos para solucionar los problemas de los bolivianos. Si no le enfrentamos la corrupción. Hay un problema de seguridad. Te ves en nuestros barrios. Incluso en pueblos pequeños yo me he encontrado madres de familias preocupadas por la seguridad. Uno pensaría que es solo un tema de las ciudades grandes, no es así. Y la inseguridad va directamente relacionada con el tema de las drogas. Esas drogas que están destruyendo vida de los jóvenes aquí adentro, no es solo un problema del narcotráfico que va para afuera. Y la falta de una justicia independiente, que obviamente da impunidad a los corruptos, da impunidad a los criminales y permite que desde el Estado se atropelle los derechos de los ciudadanos. Oscar, usted nos decía hace algunos minutos, en este diálogo que estamos manteniendo con César también desde la Ciudad de La Paz, un dato que me llamó la atención, que usted decía, llegábamos a un lugar y la gente no se acordaba muchas veces de nuestro apellido, pero le decía, sí, usted es el candidato que denunció, bueno, usted sacó esta denuncia a la luz pública. ¿Cómo se ve hoy, Oscar Ortiz? Como que la gente ya lo reconoce más, digo, en esta contienda electoral en relación a dos candidatos que teóricamente habrían polarizado, de acuerdo a encuestas que fueron difundidas, el voto hasta el momento. Estamos hablando de Evo Morales y de Carlos Mesa. Bueno, primero ha sido siempre una falsa polarización. Porque ambos, ¿usted no cree en esa ambos sumados, Cecilia, nunca pasaron del 60%. Quiere decir que hay 40% de los bolivianos que a pesar de que Evo Morales y Carlos Mesa han sido encuestados desde el 2014 por algunos medios de comunicación, desde el 2015, perdón, hay 40% de bolivianos que nunca quiso apostar a ellos, conociéndolos, porque siendo uno el presidente y siendo el otro el anterior presidente, bueno, los conoce casi el 100% de la población. Entonces, eso muestra el ansia de cambio que quiere la gente, pero no solo cambio de las circunstancias, también cambio generacional. Nosotros somos una nueva generación. No hemos ocupado esos cargos. Por eso yo lo decía, es una dificultad ser menos conocido que los otros, sí, pero es una ventaja, porque ser mal conocido es peor. Y a los otros los conocen ya. A Evo Morales, como el candidato que no respeta el voto de la gente, como el candidato que ha permitido que la corrupción llegue a contaminar todo su gobierno, como el candidato que no tiene un compromiso serio de lucha contra la corrupción, como el que despilfarró la mayor cantidad de recursos económicos en nuestra historia sin desarrollar el país, como el candidato que apoya una dictadura. Y a Carlos Mesa, bueno, ya tuvo su oportunidad, ya fue presidente. ¿Qué se recuerda a la gente de su gestión? Que renunciaba. ¿Pero algo positivo? No. ¿Algo que sea sustancial? No.
Bueno, ahí es donde nosotros tenemos esa gran oportunidad de representar el ansia de cambio, diría el hambre de cambio que hay en la sociedad boliviana. Vamos con César. Don Oscar Ortiz, varios de los candidatos que han visitado nuestro programa no han hablado todavía de programas, programas de gobierno. Pero lo escuchaba hablar usted sobre el modelo económico. ¿Estará dispuesto a cambiar el modelo económico? ¿Usted cree que se necesita cambiar el modelo económico? El modelo y la visión de cómo desarrollar el país. Mire, lo que hemos tenido hasta hoy, César, es un crecimiento estadístico, un crecimiento financiado con endeudamiento interno, con endeudamiento externo y con déficit. Este gobierno recibió el país con más, con alrededor de 2.000 millones de dólares de deuda porque nos la habían perdonado la deuda. Hoy ya sobrepasa a los 10.000. Además tenemos 5.000 millones de deuda interna y 7.000 que le ha prestado el Banco Central, 7.000 millones de dólares que le ha prestado el Banco Central a las empresas estatales. ¿Y a cambio qué tenemos, César? Un grupo de empresas estatales fracasadas, sin transparencia, que adjudican sin licitación, que están contaminadas por la corrupción, que no están dirigidas por profesionales, sino por gente del MAS que simplemente tiene pegas y no trabajo. Y yo aquí le propongo un cambio distinto a la población. Necesitamos un gobierno, y es lo que yo le propongo, que en lugar de creer que van a desarrollar el país solo creando empresas estatales para generar pegas para los miembros de su partido, no, necesitamos un gobierno que apueste a que el desarrollo se lo consiga apoyando a nuestros productores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, apoyando a nuestras pymes. En todo el país, en un mundo desarrollado, las pequeñas y medianas empresas son la base de la generación del empleo. También creando condiciones para las medianas y grandes empresas, para los inversionistas. Es una visión completamente distinta. Yo le digo una cosa a César, este gobierno ha despilfarrado más de 300.000 millones de dólares. Hoy no tenemos ya nuevas reservas de gas, están declinando las que habían. No tenemos nuevos proyectos en minería. Prácticamente durante este gobierno no se ha encontrado un solo nuevo proyecto, no se ha desarrollado un solo nuevo proyecto de minería. En el oriente, las hectáreas cultivadas no son mucho más altas que las que habían antes de que llegue Evo Morales. Por lo tanto, no hemos solucionado la diversificación de la economía, seguimos dependiendo de materias primas y no hemos diversificado la economía. 80% de los bolivianos trabajan en el sector informal, sin seguridad, sin seguro de salud, sin jubilación. Yo le pregunto, ¿qué parte de eso, de ese modelo funciona? No, no es un modelo. Gastarse la plata es fácil, es lo que ha hecho este gobierno. ¿Bonos? Bueno, los bonos vienen de antes, no son de este gobierno. ¿Pero usted los mantendría? Yo he dicho varias veces que lo voy a mantener por una razón. ¿Por cuál? Porque ayudan a tres sectores que son fundamentales, el de los adultos mayores, el de las madres gestantes y el de los niños escolares. Y porque yo prefiero que la gente administre esos recursos y no se los gaste ni se los robe la burocracia pública. ¿Aguinaldo y doble aguinaldo, por ejemplo? Bueno, dependerá pues de la situación económica, ¿no?, de cada año. Pero esta medida, el doble aguinaldo se le implanta en este gobierno, con este modelo económico. Pero dependerá, digamos, de la situación económica y que no se estén forzando también los índices para, en los años electorales, pagarlos poco forzadamente, como no. Pero mantendría la medida. Pero le voy a decir, Cecilia, el tema de los incrementos salariales, de los dobles aguinaldos, y es algo para que también le hago notar a César. ¿Sabe a cuántos bolivianos benefician? ¿A cuántos? A 1 millón. Porque solo es un poco más de 1 millón los bolivianos que tienen la suerte de trabajar en el sector formal. Y somos 11 millones. Y hay más de 5 millones de la población que se llama económicamente activa, término técnico, los que estamos en edad de trabajar, digamos, uh-huh, que somos niños, no somos muy mayores, que todas esas discusiones no les llegan. Ellos trabajan o como vendedores ambulantes, o en el sector informal, o en el campo. Entonces, Cecilia, a veces nos enfrascamos en discusiones que no resuelven el problema de la mayoría de los bolivianos. Por eso, una de las cosas que yo propongo es desarrollar un plan agresivo de fomento a la creación del empleo formal. ¿Cómo se fomenta el empleo formal? Haciendo lo que dije antes, diversificando la economía y apoyando que cada vez haya más emprendimientos, más pequeñas y medianas empresas, más empresas que creen empleo. Pero para eso hay que cambiar a lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué? Como tienen déficit, se dedican a asfixiar a las empresas. Están asfixiando. Mira, ahora otra vez prorrogado el perdonazo. Por el tema impositivo, dice usted. Porque la gente ya no puede pagarlo y el Estado está desesperado por plata.
porque tiene déficit, porque no genera nuevos ingresos, porque se están cayendo nuestras exportaciones, porque estamos perdiendo los mercados del Brasil y de Argentina para nuestras exportaciones. Entonces, Cecilia, en lugar de hacer cada 3 años perdonazo, debiéramos hacer unas leyes donde las multas no se multipliquen tanto y no haya unos funcionarios que vayan y le digan a la gente, discúlpeme, pero yo vengo con un cupo de multas que cumplir, porque así llegan a las empresas, y si no llego con este cupo me despiden. Entonces se inventan multas y sacan unas resoluciones que la gente se equivoca en escribir algo y le ponen unas multas que se hacen impagables. Claro. Bueno, eso es lo que no puede seguir funcionando. Eso es lo que usted cambiaría. Claro que hay que cambiarlo, porque si no, no va a haber empresas formales. Si no hay empresas formales, no hay empleo formal. Y si no hay empleo formal, las discusiones sobre si se aumenta, sobre si hay doble aguinaldo, sobre la salud, son discusiones etéreas para 80% de los bolivianos que trabajan en el sector informal, y esto es uno de los mayores fracasos que demuestran las fallas de este gobierno. César. ¿Y la salud, don Óscar Ortiz? ¿Usted cambiaría el sistema único de salud? No, lo que hay que hacer es un seguro universal de salud. Fíjese que el MAS engañó a la gente, le dijo, vamos a hacer un seguro universal de salud. A la hora de la verdad, ellos mismos dijeron que solo iban a poner 200 millones de dólares, César. Escuche bien, 200 millones de dólares. Se gastan más en propaganda que lo que piensan poner para la salud. Solo el Ministerio de Comunicación se gasta 100 millones de dólares, y si sumamos lo que gastan todos los ministerios, las empresas públicas, hay otro tanto. Bueno, ¿qué van a hacer con 200 millones de dólares? ¿Sabe cuánto da? Para 5 millones nueve personas, 40 dólares por año. Para la salud de una persona. No es sostenible, dice usted. Claro que no es, porque este gobierno lo que quiere es hacer política en año electoral. El presidente acaba de decir una gran mentira. Dice que no hizo el SUS antes. Porque no había plata. Porque no había plata. Pero eso es el colmo del descaro. Entre el 2006 y el 2014 fue cuando más plata hubo. Hoy más bien hay mucho menos dinero que lo que había en esos años. Eso le muestra que no lo están enfocando con una visión de atender una necesidad fundamental para el bienestar de las familias bolivianas, sino con un criterio político electoral. Entonces lo que yo propongo es hacer un verdadero seguro universal de salud, respetando lo que dice la Constitución, que se debe hacer a través de los municipios y las gobernaciones, y el Estado Nacional lo que tiene que hacer es contribuir con fondos para que las gobernaciones y municipios puedan prestar estos servicios. Que además es lo que dice el artículo 305 de la Constitución, que si se traspasa, la Constitución le dice competencia, pero para que la gente entienda, es una responsabilidad, también debe ir acompañada de su fuente de financiamiento. ¿Qué es lo que hizo este gobierno estos 10 años? Se fue deshaciendo de las responsabilidades, como los hospitales, pero se quedaba con la plata. Obviamente así no funcionan las cosas y no se atiende bien a la gente. Yo le preguntaba hace instantes cómo se veía usted en este momento, en este preciso momento. Faltan aproximadamente 6 meses para llegar al día de las elecciones, a la fecha marcada para las elecciones, en medio de lo que son los otros candidatos. Bueno, ahí estamos revisando, por ejemplo, el número de seguidores que tienen también en redes sociales, que va a ser muy importante, Facebook. Ahí está, nuevamente, Facebook. Está primero Evo Morales, después viene usted, Carlos Mesa, que tiene menos seguidores en Facebook. Virginio Lema, Felipe Pazzi, bueno, y ahí algunos otros candidatos, ¿no? Mi pregunta concreta es si usted siente que las últimas denuncias, por ejemplo, que han habido en contra del candidato Mesa reciente, por ejemplo, la denuncia de la diputada Susana Rivero, perjudica la candidatura de Carlos Mesa y quizás lo beneficia a usted. No, mire, nosotros venimos luchando contra este gobierno hace 13 años. Yo, Cecilia, he denunciado los casos más grandes de corrupción de este gobierno. He trabajado en el tema de las barcazas chinas, he trabajado en el tema de Cancé, donde está Gabriela Zapata, esta señorita muy relacionada con, no solo parece con el presidente, sino con algunos de sus ministros, ¿no? Que hacía tráfico de influencia por todos lados, con el fondo indígena, donde estaba buena parte de la dirigencia del MAS comprometida. No se olvide que por mi denuncia tuvo que ser destituido el anterior presidente de YPFB. Bueno, he realizado muchas denuncias, ninguna ha sido desmentida, ninguna ha sido desvirtuada. Y sabemos cómo actúa este gobierno, por eso yo siempre digo, para enfrentar a este gobierno hay que tener las cuentas claras y las manos limpias. Eso es lo que tenemos nosotros, por eso es que lo venimos trabajando. Pero además, nosotros no lo hicimos solo cuando nos atacaban a nosotros. Aquí hay algunas personas que parece que se acaban de enterar que este es un gobierno corrupto. Parece que se acaban de
enterar que este gobierno persigue a la gente, que se acaban de enterar que este gobierno no es democrático. Bueno, claro, no hay que esperar que le toque a uno, Cecilia, para llegar a esas conclusiones. ¿Le suma o le resta esta Cuando denuncia? Uno tiene convicciones democráticas, cuando uno tiene convicciones democráticas, lucha por sus principios. ¿Y sabe qué es lo que nos suma? Somos la única candidatura que está creciendo. Hay un primero estancado, un segundo en bajada y nosotros creciendo. Nosotros nacemos prácticamente de cero en enero. Entonces, nosotros... ¿Eso dicen sus encuestas? Todas, Cecilia. Y va creciendo la candidatura. Todas, pues sí, claro, si no estábamos ni siquiera en el juego en diciembre, estamos. Entonces, ya desde enero que comenzamos a movernos, claramente somos los que crecemos. Y por eso es que, Cecilia, nosotros, además, con todos estos refuerzos que estamos sumando con estas alianzas, estos acuerdos, vamos a ir realmente a llegar a la casa de cada vecino. Vamos a estar en las calles, vamos a estar en los barrios. Y les estoy por seguro que, como decimos siempre, vamos a dejar la piel en la calle. Y con la credibilidad que tenemos, por la lucha que hemos venido realizando, estoy seguro que la gente nos va a dar su confianza para que representemos a todos los bolivianos que quieren un cambio frente a este gobierno. Usted dijo esta noche una frase que seguramente va a quedar grabada. Para enfrentar, usted es candidato a este gobierno o a los otros candidatos, hay que tener las cuentas claras. Se refería a don Carlos Mesa. Las cuentas claras y las manos limpias, y me refiero a todos. A todos. Sí. Incluyendo a Carlos Mesa también con esta denuncia. A todos, Cecilia. César. Bueno, hemos escuchado atentamente a don Óscar Ortiz, nuevamente un privilegio tenerlo como siempre, y que le pueda hablar al país con toda esta claridad, porque eso es lo que necesita la opinión pública en estos momentos, certeza. Gracias, Óscar, un fuerte abrazo. Cecilia, un cordial saludo para usted, como siempre, que no me pierda a nivel nacional. Gracias, César. Despedimos a César también. ¿Vio la tecnología de cerca que estamos ahora? Sí, realmente un espectáculo esta pantalla. Gracias, César. Gracias, Cecilia, gracias al país. Y lo que decía César es muy importante. Nosotros siempre somos personas que tenemos convicciones, posiciones firmes, hablamos claramente y asumimos todas nuestras actitudes con absoluta transparencia. Y esa es la fortaleza que tenemos para buscar representar a todos quienes queremos un verdadero cambio frente a este gobierno antidemocrático, centralista, contaminado por la corrupción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El candidato de Bolivia dice no y también senador don Óscar Ortiz esta noche. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Continuamos, Eva, con usted. Por favor, tenemos buenos consejos. Sigue que no me pierda en todo el país. Gracias, Cecilia. Así es, mucha información y buenos consejos no nos faltan aquí. Que no me pierda. Te quiero hablar del Banco Económico porque sé que a vos te encanta ahorrar y gracias a la tarjeta del crédito...